reunido pues con las 11 CLP, con más de 32 VH y toda la estructura que estamos desarrollando nosotros y que estamos construyendo en el partido, en el municipio de Libertador. Creo que es importante plantear tres cosas que se han venido orientando, o tres objetivos importantes que nosotros hoy vamos a discutir. Uno tiene que ver con el trabajo político, ideológico que vamos a seguir desarrollando desde el partido, el trabajo que vamos a desarrollar con los jóvenes, con el adulto mayor, con las mujeres y por supuesto con toda la población del municipio Libertador. Y lo segundo tiene que ver con la atención directa que vamos a poner nosotros en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en barrio adentro, barrio nuevo, barrio tricolor, que forma parte de una de las prioridades del trabajo que vamos a desarrollar nosotros desde cada círculo de lucha de poder popular y desde cada VH. Y lo tercero, bueno, por supuesto, el acompañamiento a las bases de misiones. La atención a las bases de misiones, a todas las organizaciones sociales y movimientos sociales que se desarrollan en el municipio. Nosotros hoy vamos a hacer un reimpulso, una reorganización y un proceso de planificación de las actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio y las vamos a desarrollar en conjunto a los 32 VH y a las 11 CLP que se desarrollan en el municipio Libertador, comprendiendo las dos parroquias de este municipio.